El borracho paró de cantar y se puso a contar su buena fortuna. El barrio estaba dormido, llena brillaba la luna. De pronto un ladrón salpicado en neón salió como un tigre desde el callejón y le puso al borracho un magnum frente a la cara y le dijo: entrégalo todo o se dispara. El borracho temblando le entregó al ladrón lo que acababa de encontrar: una Smith & Wesson, unos pesos y un puñal. Y el ladrón asombrado le preguntó: bro, ¿y tú qué haces con todo esto? Mejor será que me cuentes toda la historia, y ojalá que la juma no afecte tu memoria. A veces hablar es lo que es esencial, pero a veces se te toca la historia. A veces hablar es lo que no contar. Con la información que el borracho le dio, a tres cuadras al norte el ladrón encontró los cuerpos de una mujer y el de un hombre en un gabán, tirados sobre la acera en posición prenatal. El ladrón con el pie sacudió a la mujer a ver si reaccionaba, y como nada pasó, se agachó y la buscó a ver si algo encontraba, y no halló nada. El ladrón dirigió su atención hacia el cuerpo del hombre en el gabán. Sobre él se agachó y lo reconoció por el diente de oro que llevaba. ¡Ay, pero si es el viejo Pedro Navaja! ¡Ja! Y empezó a burlarse de él mientras lo registraba. Tú como quedaste ahí tirado como una chanta. A veces hablar es un esencial, pero a veces se me toca la historia. A veces hablar es un sonido que no contar. Como un rayo le entró la navaja buscando dentro de su cuerpo el alma. El ladrón sintió la luna quemándole la entraña. Se lo puso al ladrón en el bolsillo de atrás del pantalón a confundir la investigación. Pedro herido de bala cogió otro puñal. Él siempre anda con dos cuando sale a trabajar. Y del barrio hasta la luna voló su carcaja. La 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 la
Esto es increíble. Ya determinado por un examen dactilográfico que el cuerpo de la persona que se creía era el de Lampón Pedro Barrios, mejor conocido como Pedro Navaja, es en realidad el de otro antisocial identificado como Alberto Aguacate, alias El Salao. Por otra parte, Josefina Wilson ha resultado ser un hombre que por razones aún no determinadas vestía prendas de vestir femenina.